Así comienza el programa con esta lucha por el campeonato mundial. Peso completo. Cancha Pepín Cestero de Bayamón. El Hércules allá va defendiendo ante el Macalacachimba. Huracán Castillo en revancha. Árbitro, nada menos que Edgardo González. Y en los comentarios, el rey de la lucha libre, el número uno, Chiqui Star. Muy importante tanto para él como para el monstruo de la lucha libre, Huracán Castillo, un hombre que sabe lo que quiere y sabe a dónde va y solamente tiene algo en mente y lo quiere conseguir. Y estamos hablando del campeón, del campeonato mundial de la AWF, y Huracán Castillo tiene todas las herramientas necesarias para ser el próximo campeón mundial de la AWF. Cumpliendo la promesa, lo que le prometimos a Puerto Rico, brindarle a través de toda la Isla del Encanto y en los programas de Telemundo, lucha libre de puro calibre, lucha libre de campeonato mundial. Aquí están las superestrellas del ring, el primer programa de lucha libre en Puerto Rico. El Hércules Ayala azotando fuerte al Macalacachimba, tremendo el codazo, luciendo bien rudo el Hércules aquí, demostrándole al Macalacachimba que también puede pelear en ese estilo. El Hércules Ayala, uno de los grandes, acosado por este tremendo Huracán, recibe el codazo. Señor Chiquistar, hay que señalar que este Huracán Castillo tiene una tremenda resistencia y es un luchador que está en su mejor momento. Eso es correcto, estamos de acuerdo en cuanto a eso, está en su mejor momento, tiene una capacidad increíble en cuanto a la lucha libre profesional se refiere, pero el Hércules Ayala está llevando la mejor parte en este momento, está capitalizando, está llevando muy bien el tipo de lucha en este momento, pero esto acaba de comenzar. Sencillamente, Huracán Castillo es un hombre que tiene mucha resistencia, se puede reponer, y Hércules Ayala puede recibir la sorpresa de su vida porque se está enfrentando al monstruo de la lucha libre, un hombre que está sediento de triunfo y un hombre que quiere ser el próximo campeón mundial de la AWF y lo va a conseguir de la manera y forma que sea. El Hércules capitalizando al máximo contra el Macalacachimba. Huracán Castillo, esta noche todos los caminos conducen a la Acrópolis de Manatí, super cartelera por el campeonato mundial. El Hércules Ayala defendiendo ante el Huracán Castillo sin descalificación. TNT se enfrenta al Sadistic Steel Strong. Veremos al famosísimo Jimmy Superfly Snuka enfrentándose a Crash the Eliminator por el campeonato mundial en parejas. Tom Chippendale Brandy y el famoso luchador Antonino Roca Jr., hijo de ese legendario luchador Antonino Roca, que está aquí en, como parte de su gira mundial, enfrentándose a los campeones mundiales de Bad Boys. En lucha callejera, los demonios se enfrentan. Barrabás contra Chiqui Star. Campeonato mundial femenino, Misty Blue defiende ante Luna. Revancha, campeonato de granitos, Little Louie contra Little Hercules. El Invader 4 contra Galán Mendoza. Esta noche todos los caminos conducen a la Acrópolis de Manatí. Una super cartelera para ustedes, la mejor fanaticada del mundo. Se siente la presión y es por eso que todos miran hacia el líder, hacia Telemundo y hacia la mejor lucha libre del mundo para ver lo que está pasando en el ambiente. Si no lo ves aquí en Telemundo, no es la mejor lucha libre del mundo. ¿Qué le parece, señor Chiqui, estar el ataque del campeón del mundo ante nada menos que el Macalacachimba? Definitivamente, el Hércules Ayala se ha despachado con la cuchara grande en este momento. Está llevando la mejor parte. El Huracán Castillo, el monstruo de la lucha libre, un poco indefenso en este momento. Y capitalizando el Hércules Ayala, el árbitro lo amonesta y le llama la atención porque está castigándolo en la parte de la soga, que tiene que dejarlo tranquilo y no castigarlo. Pero el Hércules Ayala sigue capitalizando, llevando la mejor parte, como dije anteriormente. Ahí lo lanza hacia el esquinero de la parte superior del cuadrilátero. Y el Hércules Ayala, naturalmente, no quiere perder su campeonato. Está muy orgulloso su campeonato, pero sencillamente se está enfrentando a un hombre muy importante, muy imponente, y un hombre que quiere ser el próximo campeón mundial y lo va a lograr. No importa de las trampas que esté haciendo Hércules Ayala, pero este señor se quiere coronar campeón mundial y lo va a lograr. El Hércules distrajo la atención del árbitro Edgardo González y conectó con ese dedo pulgar a la misma garganta. Lo niega ahora el campeón del mundo. Un tremendo choque. Aquí estás viendo a través de Telemundo la mejor lucha libre del mundo. Sigue el Hércules. Agarra al Macalacachimba. Y ahora soltando de nuevo. Nos parece que hizo el mismo golpe. Dedo pulgar a la garganta. Y a la lona de nuevo el Huracán Castillo. El tremendo campeón del mundo, Hércules Ayala, utilizando toda su ventaja de peso y experiencia ante el joven retador, que se ha convertido en el monstruo de la lucha libre, pero le hace falta algo, y es el campeonato del mundo, y el hombre que lo ostenta es el Hércules Ayala. Y recuerden que el fin de fiesta será mañana domingo,
a la una en punto de la tarde, en nada menos que en el Polideportivo Guillermo Angulo de Carolina. Comenzando a la una de la tarde, habrá música con Pupi Santiago, habrá payasos, día familiar con la mejor lucha libre del mundo. Esto es mañana, mañana domingo, de la una de la tarde en el Polideportivo Guillermo Angulo de Carolina. Super encuentros, las mejores luminarias del Pancracio Mundial, mañana desde la una de la tarde en el Polideportivo Guillermo Angulo de Carolina. Día familiar, habrá música con orquesta de Pupi Santiago y payasos para deleite de todos los niños. Además, grandes encuentros de la mejor lucha libre del mundo. El fin de fiesta de esta semana es mañana en Carolina. Mientras tanto, el Hércules llevando la mejor parte. Está Huracán Castillo tratando de recuperarse y nosotros vamos a hacer una pausa y en breve regresamos con este superencuentro aquí en la mejor. Conducen a la Acrópolis de Manatí, una grandiosa cartelera esta noche. Campeonato Mundial de Nanitos, Little Louis defiende ante Little Hercules. Campeonato Mundial Femenino, Misty Blue, la campeona mundial, contra Luna, la vampiresa, la retadora. La lucha de demonios, Barrabás en lucha callejera contra Chiqui Star, el famosísimo Jimmy Superfly Snuka contra Crash the Eliminator. La presencia en Puerto Rico de Antonino Roca Jr. y Tom Chip and Joe Brandy para enfrentarse a los campeones mundiales de Bad Boys. El Salistic Steve Strong contra TNT sin descalificación. Y el evento estelar por el campeonato mundial, el Hércules Ayala contra Huracán Castillo. Tremendo lo que están... Ahí podemos ver como el árbitro sigue amonestando, pero Huracán Castillo no le importa las órdenes del árbitro. Sencillamente él quiere acabar con el Hércules Ayala para que toda la fanaticada que está presente ahí y todos los televidentes vean de la manera y forma que él está castigando despiadadamente al Hércules Ayala, sí, al campeón del pueblo, al campeón mundial, porque el Huracán Castillo quiere ser el próximo campeón mundial y lo va a lograr, se lo digo de esta manera porque va a suceder así. Así que el Hércules Ayala está sangrando profusamente, la fuerza le está fallando. Y las piernas también, parece que no puede caminar muy bien, está tratando de hacer un gesto de hombre, como diría yo, pero el Huracán Castillo le arremete y sigue castigando al campeón mundial, al Hércules Ayala. El Huracán Castillo metió al ring a la mala al campeón del mundo, lo tiene en la lona, tremendo el botazo, sigue la presión por parte del Máscara Cachimba. Aquí está, busca la distancia, conecta en la nuca al Hércules, tremendo el botazo de nuevo. Se desploma el campeón del mundo y el árbitro tratando de detener un poco al Huracán, ya que no hace caso y esto le puede costar una descalificación. Sigue en su esmero de acabar con él y cuidado, el Huracán se ha bajado del cuadrilátero. ¿Qué significa esto, señor Chiqui Star? Eso significa que el hombre está bregando inteligentemente, está usando su inteligencia, cosa que el Hércules Ayala quizás no ha captado todavía, pero el Huracán Castillo, como dije anteriormente, él quiere ser el próximo campeón mundial de la AWF y no importa de la manera y forma que tenga que hacerlo y lo que tenga que utilizar, el tipo de objeto que sea, él lo va a lograr. ¡Wow! Pero esta vez falló en el intento de colocar el campanazo y lo sacó en una tremenda catapulta y ahora el Hércules Ayala se apodera de la campana y esto es ojo por ojo, diente por diente, o se puede decir campanazo por campanazo. Y ahora es Huracán Castillo quien está en la lona y fue tremendo campanazo, está escuchando campanita de iglesia y está sangrando el Máscara Cachimba. Está sangrando por la forma ilegal que Hércules Ayala le está atacando con esa campana. El árbitro debe descalificarlo inmediatamente porque el Hércules ilegalmente está atacándolo con esa campana y el árbitro no está procediendo de la manera de forma que tiene que hacerlo, independientemente de que el Hércules Ayala es un hombre fuerte y muy corpulento. Él sabe muy bien que tiene que dejarse llevar por la regla. No quiere perder ese campeonato y está recurriendo a tácticas ilegales, pero el monstruo de la lucha libre es un hombre que no se amilana ante nadie y le va a demostrar al Hércules Ayala que él es el número uno. No puede sonar la campana el árbitro, obviamente, porque la campana todavía está en el cuadrilátero. Lo que está haciendo el árbitro es deteniendo prácticamente lo que está pasando entre estos luchadores. Pero estamos viendo aquí que el árbitro ya ha hecho seña que la campana suene. Lo que pasa es que el Hércules había apoderado de la campana. El encuentro, para efecto de reglamento, oficialmente ha terminado. Pero es ahora prácticamente donde el Hércules está enfurecido. Y aquí soltó tremenda descarga contra uno de los luchadores que entró al rescate. Y aquí está, tremendo golpe sobre el Huracán Castillo. El árbitro no puede controlarlos.
ha sido descalificada la lucha. Entra por aquí Gino Paoli y Hércules Ayala conectó a su propio compañero. La campana suena de nuevo y el Hércules sigue castigando al retador. Se están dando con todo, llevando la mejor parte. Y ahora entra nada menos que el Doctor Terror. Y Huracán Castillo le pegó a su propio compañero. El monstruo también castigó a su propio compañero. También el Hércules castigó a otro de sus compañeros. Entra por aquí Ricky Sexton. También lo saca el monstruo de la lucha libre. Por aquí entra el Galán Mendoza. Y el Galán Mendoza también recibe la descarga por parte del Huracán Castillo. Gino Paoli entra. El Imbécil del 4 también tratando de separarlos. Amigos, tremendo, curioso el encuentro y así concluye esta lucha. Esta noche se verán en lucha decisiva en Manatí.